Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y el día de hoy les traigo una presentación de una cajita que me han enviado. Se trata de mi amigo Abraham que me mandó esta caja de violetas africanas. Así es, me mandó una caja con muchas variedades de hojas de violetas africanas porque hicimos un intercambio. De hecho, el video en donde empaqueté las hojas de violetas africanas era para que él me eh, ayudara a enviar estas hojas. Así que, pues bueno, el día de hoy la quiero abrir con ustedes porque me acaba de llegar. No la he abierto. Este es una cajita muy, muy, muy interesante porque eh, tiene muchas variedades y algunas de ellas me muero me moría por tenerlas porque son violetas enanas me dijo tengo cuatro variedades de violetas enanas yo le dije sí claro vamos a intercambiar estoy contento porque le, le mandé muchas violetas le mandé híjole les vamos a presumir les vamos a presumir yo creo que le habré mandado como 30 variedades diferentes de violetas africanas le mandé plantas de achímenes y también una gloxinia por ahí entonces él me mandó muchas variedades de violetas. Así que vamos a abrir la caja y vamos a ver qué encontramos. Así que voy a usar mi bisturí. Lo tengo por aquí. Ahora sí que este, quiero que veas que la caja está cerrada. No la he abierto. Vamos a abrirla y vamos a ver qué encontramos. Este a mí me gusta hacer envíos. Con mis amigos de violetas africanas. Este es el primer intercambio que hago. También tengo uno pendiente por ahí. Con. Ay, a ver si a mi amiga Juana Naya me quiere mandar violetas. No lo sé. Este vas adelante a ver si tenemos hojitas. Porque también lo de los intercambios depende mucho que tengas hojas. Por ejemplo, con Abraham. Me pasó que el envío yo se lo hice en la mañana. Y en la tarde me avisaron que habían traído violetas del vivero. Donde voy porque tengo un amiguito que por ahí me manda mensajes y llegan las violetas. Entonces en la tarde fui por violetas y ya no le mandé otras. Pero bueno, ya quedamos que la próxima vez vamos a volvernos a reenviar violetas de aquí a que volvamos a juntar más variedades. Así que ta 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 ta, vamos a abrirla y vamos a ver qué sorpresa nos encontramos por aquí. Y vaya que sí, es una sorpresota. Sorpresota que tenemos porque mira cuántas hermosas hojas de violeta africana tenemos. Estoy súper contento. Así que vamos a verlas cada una, una por una, y vamos a ver qué violetas tenemos por aquí. Mira, por ejemplo, esta es violeta dice que se llama rosa. Yo también le suelo poner nombres a mis violetas. Más adelante, igual hacemos un review de cuáles fueron las, las flores que llegaron. Cada violeta tiene una etiquetita y más o menos dice el nombre. Por ejemplo, esta se llama Clau y esta se llama Rosa. Ya sé que ustedes eh, me han mencionado que las violetas de registro son las únicas que deben de llevar nombre. Pero no, no, se, este, no se irriten, esto es nada más para que las violetas tengan un nombre y poderlas identificar. Si tú conoces el nombre original de la planta que lo descubras en internet y tu violeta ya no, sea de, ya no sea violeta desconocida y se vuelva violeta de registro, pues es maravilloso. Pero a veces es bueno ponerles nombres para poderlas identificar y yo lo hago también. Así que, pues bueno, aquí tenemos dos. Vamos a ver si logramos ver más violetas. Esta es, ah, me puso morgana. Yo me imagino que ha de ser de color oscuro. Esta que está se llama reina. Y me gustó porque le dije, vamos a hacer algo. Eh, le dije, vamos a mandar dos hojas de cada variedad. Entonces, imagínate cuántas hojas me mandó. Muchas hojas que vamos a poner a enraizar en otro video para ver los cuidados que tenemos que tener. Vamos a ver. Estas deben ser las violetas mini, sin duda, mira. Sí que son las violetas mini. Porque son pequeñitas. Y fíjate que con este sistema llegaron muy bien. Están frescas. No están podridas. Tardaron él yo creo que las mandó el viernes, sábado, domingo y hoy es lunes, o sea que tardaron muy poco en llegar. Vamos a ver cuánto tardan las mías en llegar. Este, algunas ya hay que abrirlas para eh, que no tengan excedente de humedad eso también es importante abrirla cuanto antes y bueno voy a tener que ir a comprar eh, bolsas o, o refrescos también que tenga para asambrarlas estas son miniaturas estas son las violetas más bonitas que, 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 este, que me capturaron la atención porque son minis vamos a ver cómo se dan por aquí están las otras que también son minis que son estas Llegaron bastante bien. Y aquí me mandó tres de esta. Y esta, mira qué bonitas están. La humedad les ayuda bastante. Eh, hay gente que las manda sin humedad. Y está bien. Pero sobre todo cuando son envíos más largos. En envíos cortos sí que les viene bien un poco de humedad. Para que ellas puedan mantenerse frescas. A ver, vamos a ver qué más tengo por aquí. Ay, ah, es que estoy tan feliz porque vamos a tener muchas variedades de violetas ahorita las vamos a contar para que veas esta se llama Mía, esta le puso Abris yo también le pongo nombres de personas no sé por qué pero es que de este modo te acuerdas más rápido vamos a ver esta de acá yo también, qué, qué raro porque yo también tenía una violeta que también le puse este nombre de Atena Margot así se llamaba mi maestra de, de, de la universidad se llamaba Margot, tuve una maestra Vamos a ver. Esta de aquí, qué bonita está, ¿eh? Es china. Y dice que es de color lila. Me gusta porque es una hoja chinita. Yo ya tenía una hoja chinita y esta también es china. Vamos a ver qué flores da. Lo malo es que vamos a tener que esperar... <laughs> Me voy a tener que esperar uh, un año y medio para ver las flores, imagínate. Un año y medio, pero... La, la intención, la intención es que de estas violetas saquemos hijos, lo cual va a ser muy importante. Cuando te llegan violetas de este tipo que no conoces, tienes que ser cuidadoso este, y sembrarlas con mucho cuidado. Porque lo que quieres es que sobrevivan. Esta está preciosa, esta hoja, mira. También está súper grande. Yo me imagino que ha de ser una hoja estrellada, no lo sé. Lorena o Lore. Esta también, qué bonita está. Ay, es que estoy muy feliz, porque ahora sí tengo hojas para sembrar. Esta se llama Chuy. No sé si se la habrá dedicado así a mi honor o si sea así le había puesto desde antes. Pero si es de color azul, voy a estar muy feliz. Esta también, qué bonita hoja está. Y es china. Este, por ahí quedamos de mandarnos el catálogo para ver qué violeta era cuál eso es algo que no he hecho porque eh, es bien importante saber qué violeta es la que te están mandando aunque también es bonito que sea sorpresa yo no digo que no, es muy bonito que sea sorpresa pero que de mandarle el catálogo con los nombres para que él viera qué flor era cuál y la verdad es que sí es importante mandar catálogos pero aún así aunque fuera sorpresa yo encantado Todas son diferentes las hojas. Esta se llama Galaxia, así que me imagino que esta violeta que está aquí ha de ser de color rosa y, y naranja. Digo, rosa y morado. Y que aparte me mandó hojas muy grandes, Ágata. Él me mandó hojas muy grandes, pobres de sus violetas. Yo de verdad le agradezco porque me imagino que no le ha de haber sido tan fácil romper las hojas. Cuando tienes violetas muy muy grandes de muy buena colección lastima romper hojas, duele romper las hojas. En mi caso sí que yo tenía ya tenía pocas hojas de algunas variedades, entonces sí le mandé hojas un poco más pequeñas también de algunas variedades, no de todas, verdad. Pero estoy viendo que él me mandó hojas muy grandes y eso es porque me imagino que él no corta tanto las hojas como yo. Esta me mandó dos hojas, pero mira qué bonita está. Se llama Mila, les tengo que registrar también. Elisa, tengo una tía que se llama Elisa también. Y esta es china. Me gustan mucho las hojas que son chinas. Vamos a seguir viendo. Esto ya se va a acabar. Esta hoja que se llama aquí se llama Sally. Esta se llama Queen o Reina. Y qué bonita hoja, es, es muy acorazonada. Fácil que aquí podríamos dar una clase de, de todo cómo son las hojas. Y por último, esta que está acá se llama, híjole, creo que se llama Penny y Jomara. No sé cómo vayan a ser. Aún no he visto bien cuál es cuál porque no hemos enviado el catálogo. Pero bueno, ahora voy a expandir y contar las violetas. Ayúdame a contarlas. 1, dos, tres, cuatro, cinco, seis... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21. 22 y 23 variedades. Me mandó mi amigo Abraham 23 variedades. Y ya quiero que sea el próximo intercambio porque sí que uno sigue comprando violetas, violetas, violetas. El próximo intercambio esperemos que sea aún mayor. La ventaja de los intercambios sobre todo es tener nuevas variedades a bajo precio. Es maravilloso hacer intercambios. Así que anímense amigos porque la verdad sí que vale la pena. Otro detalle de los intercambios es que si se te llega a morir alguna variedad la puedes reconseguir. Por ejemplo, si alguna hoja a él no le prende, pues yo se la puedo reponer sin ningún problema en el próximo intercambio que hagamos. Esas son las ventajas de tener amigos violeteros en la República. Yo le agradezco mucho porque eh, me mandó estas violetas, son muy preciadas. Las violetas miniaturas son súper... Súper preciadas. Son las joyas de las violetas africanas. Así que no le pregunté dónde las consiguió él o cómo las consiguió. Porque sería interesante. Me dijo, te voy a mandar cuatro de las que tengo. Mira nada más. Qué hoja tan pequeñita. Y de esta me mandó tres hojas de dana. No sé por qué me habrá mandado tres hojas. Pero gracias. Se agradece porque sí que es importante. Esta dora está súper pequeñita. Súper pequeñita. Y bueno chicos eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este video de sacando hojas de en, aquí con Chuyito Jardinero. En el próximo video las vamos a sembrar, te voy a eh, pasar mi receta para sembrar estas hermosas violetas africanas. Que bueno, lo ideal sería sembrarlas en, en una botella de plástico como esta, pero últimamente las estoy sembrando así, mira. Así, en una bolsa muy grande. Eh, la siembro en una bolsa muy grande para que tengan suficiente oxígeno y no se pudran las hojas, porque si son en bolsas muy pequeñitas sí se pudren. Pero si son en bolsas super grandes como estas y con tierra les va muy bien. Y esto se me hace más práctico que con la botella de refresco. Porque la botella de refresco la tienes que andar rompiendo, haciendo agujeritos y pues es más tardado y es, también es difícil de juntar. A veces no junta todo, todo el tiempo las bolsas y digo las, las botellas de refresco. Y en cambio en las bolsas es muy rápido porque vas, compras un paquete de unas 50 bolsas grandes y te alcanza muy bien. Bueno, te mando muchísimos saludos. Yo soy Chuyito Jardinero y nos vemos en otro próximo video. Muchísimas gracias, Abraham. Te mando un saludote y estamos al pendiente de nuestra próxima, nuestro próximo intercambio de violetas africanas. Porque le, va, le quiero intercambiar las violetas rojas que les había mostrado. Mira, estas violetas rojas, que fueron las que conseguí en la tarde, a él no le mandé hojas. Y pues ya sabes que siempre es importante ir consiguiendo más violetas. La próxima vez le voy a mandar hojas de las violetas que compre. No sé, a lo mejor lo hacemos en tres meses, puede ser que hagamos ese intercambio o a ver cuándo lo podemos renovar. Les mando muchísimos saludos y no se pierdan el próximo video para saber cómo sembrar estas hojas de violetas africanas. Chao.